Sean todos bienvenidos en este momento a acompañarnos. El día de hoy iniciamos un nuevo proyecto que creemos que vamos a celebrar juntos y vamos a hacerlo con mucho gusto. Celebramos y vamos a tener el primer proyecto que se llama de Alianza de Maestros. A través de ellos, a través de este programa, diremos cómo construir la paz. Hoy que es tan necesaria. Y permíteme hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es la paz? Bueno, en este programa y en los subsecuentes vas a encontrar no solamente el significado y los conceptos, sino de qué manera y de qué formas vamos a poder caminar juntos en favor de la paz. Desde la escuela, con los maestros, con los compañeros, con los alumnos y sobre todo también en tu entorno familiar y en el entorno de tu comunidad. Bienvenido. Hace un momento te decía, ¿sabes qué es la paz? Pues déjame decirte que antes de entrar en el concepto de qué es la paz, quisiera que vieras esta lámina. Y podrás observar que, como bien lo dice, vivimos en una constante intranquilidad. Te podrás percatar, un niño tomando una pistola, ¿eso podría ser la paz? Tienes ahí el mensaje de un futbolista sumamente famoso que nos dice qué es lo que la violencia implica y lo que nos hace en ese sentido. Pero déjame decirte también, y quiero que veas esta siguiente lámina. Esta lámina en donde podrás observar que dice apodos, violencia, peleas, intimidación. Todo eso, déjame decirte que lo vives dentro de un salón de clases. ¿A cuántos de los compañeros que tienes enfrente, que conviven todos los días clase con clase, no le han puesto el apodo, no le han puesto el sobrenombre? No hay quien va y le da el famoso zape. Y la pregunta es, ¿tú crees que alguien así puede estar tranquilo dentro del salón de clase? ¿Cuántos maestros no conocemos que le han puesto el apodo o que les han dicho alguna grosería? ¿Les han faltado al respeto? Recordaba incluso el caso de un video que me llamó mucho la atención, en donde en este video, un chico, imagínate, un chico de tu edad, 13, 14 años, golpeando a su maestro. Una falta total de respeto. Pero no solamente eso. ¿Cuántas veces no has visto las famosas peleas entre tus compañeros? En donde suceden tres fenómenos. Los dos amigos o amigas que se pelean, todo mundo se ríe, todo mundo filma, pero nadie, absolutamente nadie, hace algo para separarlos. Y lo peor de todo, que muchas veces estos amigos que supuestamente dicen serlo, son los que más se burlan de ti a la mera hora. ¿Cuántas veces no has sido objeto de haber sido lastimado, que te hayan agredido, que te hayan golpeado? Y la pregunta es, ¿crees que esos serían amigos? Claro que no. Pero todo eso va conformando un entorno de intranquilidad en el cual todos y cada uno de nosotros somos objeto de este tipo de cosas. Bueno, ya no te digo las redes sociales. En las redes sociales te encuentras constantemente cómo se burlan del compañero. Le han sacado fotos a nuestros amigos, a tus amigos, a ti mismo te las han sacado y las han distribuido vía WhatsApp, poniéndote algún apodo, alguna mala frase, algún objeto en el cual lastima tu persona, lastima tu dignidad. ¿Eso es estar tranquilo? ¿Eso es vivir en paz? Claro que no. Pero todo ese entorno te va a ir afectando. Claro que hoy podemos decir que no vivimos tranquilos, no vivimos en paz. Pero lo más importante, y quiero compartírtelo. ¿Quieres saber entonces qué es la paz? Porque todo este entorno en el cual has estado metido, has estado participando, claro que no te da paz. Y si esto además lo invitas y lo transmites desde el hogar, desde lo que pasa en tu casa, claro que no vivimos en paz. ¿Quieres saber qué es vivir en paz? Dame unos segundos y te diré con mucho gusto cómo vamos a vivir en paz. Si quieres ponemos la siguiente lámina. Ah, esa es la que está corriendo. Bueno, muy bien. Entonces, la paz, déjame decirte qué es. La paz empieza en primer lugar por una definición del margen del latín que se llama paxis, que quiere decir un acuerdo. Y los acuerdos, déjame decirte algo. Hace muchos años, seguramente con tus abuelos o con tus padres, la expresión del acuerdo era un acuerdo de caballeros. Un acuerdo en que las personas cumplían con su palabra
cumplían con lo que hacían, cumplían con lo que estaban haciendo. Y este acuerdo tenía, por ende, la intención de que se cumpliera y que hubiera armonía. Armonía que hoy en día, déjame decirte algo, no se tiene. Pero la paz implica esta serie de acuerdos que te van permitiendo poder vivir con tranquilidad. ¿Cuántas veces no has quedado con algún compañero de la escuela en que, oye, a ti te toca tal tarea, a mí me toca la otra parte de la tarea? Y cuando los dos cumplen, pasan dos cosas. Todos están bien, vivimos tranquilos y además nos vamos teniendo confianza. En ese contexto, déjame decirte algo bien importante. Porque a veces hemos tenido, y quiero que veas la siguiente lámina, que creo que te va a interesar. La paz no solamente implica la ausencia de la guerra. A veces tenemos un tanto cuanto la idea de que la paz solamente se da en aquellos lugares donde no existe guerra. Y ese es un gran error. La paz tiene un sentido mucho más amplio, mucho más profundo. Y en ese sentido de la paz, déjame decirte algo. Vivimos en ciudades donde no hay paz, donde lo que menos existe en este momento es paz. ¿Cuántas veces no has escuchado a tus compañeros, a tus padres, decirte, oye, no pases por tal calle porque es peligroso? Oye, cuídate cuando vayas en tal punto, no saques el celular, ten cuidado de lo que estás haciendo. Oye, fíjate cuando caminas, no lleves el audífono puesto. Toda esta serie de medidas de seguridad que nos dan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros directivos, son señales de que no estamos viviendo en paz, de que algo nos está faltando. Y lo peor de todo, que ese entorno, tú convives, tú estás y tú eres lastimado en ese entorno. Ahora bien, déjame decirte un tema bien interesante. La paz, además, todos podemos vivir en ella. Y así como nos lo marca la siguiente lámina, lo vas a poder observar. La paz implica también un entorno de armonía, de amor, de respeto, de cuidado hacia el otro, de atención, de amabilidad, de solidaridad. Y te lo voy a poner en un plano muy simple y muy sencillo. ¿Cuántas veces no has quedado en tu grupo, con un grupo de amigos de la escuela, que quedaron a hacer una tarea y curiosamente, de 5 que era el equipo, solamente 1 o 2 hicieron el trabajo? Eso no es tener solidaridad. Y esa solidaridad o esa falta de solidaridad muchas veces lo que nos va a provocar es enemistades, enojos. Ahora imagínate cuando esta solidaridad no se transmite en los ámbitos sociales, económicos, políticos y demás, claro que existe molestia. Apenas recientemente en estos días puedes observar a través de los distintos medios y las distintas redes sociales cómo a través de las inundaciones que estamos viviendo, la gente no está en paz. Ves la intranquilidad en sus rostros. Pero también cuando observas que cuando estas gentes se vuelven solidarias, se ayudan y se apoyan, generamos entornos de paz. Y eso es lo que hoy en día tenemos que ir construyendo también en la comunidad educativa donde tú te encuentres. Algo bien interesante que quiero compartirte es que además podrás observar que en esta lámina que vas a ver a continuación, la paz también se construye en un referente sumamente importante. Y el primero es tu dignidad. No existiría el bullying, no existiría el abuso, si tú entendieras el respeto de tu dignidad y de lo que vales. No existiría la agresión ni el abuso entre compañeros si tú entendieras el tamaño de tu dignidad. Y el tamaño de tu dignidad, ¿qué quiere decir? Que tú eres una persona importante, que te tienes que dar a respetar. Claro, puedes convivir, puedes jugar, pero eso implica también que tengas cuidado en seguir cuidándote, respetándote, estando contigo. Algo bien interesante que te quiero compartir. La gran mayoría de los compañeros, de los alumnos que se dan a respetar, son más felices, tienen más seguridad. Cumplen y entienden mayormente sus responsabilidades. Claro, te puedes encontrar al chico que abusa constantemente, pero eso no basta, eso no es suficiente. Tú tienes las herramientas para poder salir adelante. Y además te voy a decir algo, vivir en paz también implica que tengamos un entorno de familia
en donde todos nos respetemos y todos nos ayudemos. Un entorno, además, en el que la escuela también tiene que ser. Tú eres el primero que tienes que respetar a tus compañeros, a tus compañeras y las compañeras a los compañeros. Hoy en día vivimos constantemente estos medios en donde vemos distintas imágenes, donde compañeritas y compañeritos se agreden de manera constante. No puede ser. Tú eres mucho más grande que este simple ejercicio de agresiones constantes. Y tú eres el único que puede romper este círculo vicioso. Este círculo vicioso que todos los días se puede estar dando dentro del colegio, dentro de la escuela, dentro del salón de clase. Ya no puedes permitirlo. Pero además, déjame decirte un elemento bien importante. Y quiero con esto compartirte un pensamiento que creo que te va a gustar mucho. Y este pensamiento, quiero que lo reflexiones, pero sobre todo que entiendas la gran parte importante que es para ti este pensamiento, que quiero que veas en este momento y que va a aparecer para ti de manera especial. Y fíjate nada más lo que dice, y lo compartimos juntos. Si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro. Que ese hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana. Y esto lo dijo una mujer de unos 50 centímetros que medía, chiquita, frágil, porque era de una condición sumamente delgada, pero que tenía un enorme corazón y una gran presencia en su dignidad, que era la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que dio su vida por los pobres. Una mujer que entendió el valor de su dignidad y que todos los días pregonó la paz. Porque además esta mujer se aventuró a hacer cosas grandes, no solamente en un colegio, en una escuela, en una comunidad. Lo hizo a nivel mundial. Y aquí es donde quiero decirte este detalle. Tienes la extraordinaria oportunidad de que en este momento, desde tu secundaria, desde tu familia, desde tu comunidad, desde hoy puedes empezar a hacer cosas muy grandes. Muy grandes. Así como esta mujer nos acaba de dar este gran consejo de que la paz empieza desde los pequeños detalles, desde los pequeños elementos. Hoy tú, a través de tu escuela, de tu comunidad, puedes hacer cosas grandes. Porque déjame decirte algo, la paz nos invita a hacer grandes cosas. Y tú, en tercero, primero, segundo, puedes hacer grandes cosas. Y ante esto, la paz la construimos todos. Tú eres el primer factor importante para que podamos construir la paz que todos deseamos en la escuela, en la comunidad, en tu familia. Nos veremos el próximo programa en el cual hablaremos de otra serie de temas en favor de la paz. Y déjame decirte algo, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos, a través de la DGETS Radio y TV, déjanos tus dudas, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, aquellas cosas que quieras preguntarnos y que con mucho gusto resolveremos. Si llegases a tener incluso algún conflicto de violencia, compártelo, denúncialo, aquí va a ser tu casa, aquí va a ser tu medio. Y con esto además queremos agradecer, y aprovecho la oportunidad para agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, todas las facilidades que nos han dado para el inicio de este gran proyecto. Vamos a construir la paz juntos, vamos a construirlo desde el aula, desde tu banca, desde ahí empieza la paz y tú eres una gran persona. Gracias y nos vemos la próxima semana.